Hola, pescadores, estamos acá de nuevo en Los Cabos de la Florida. Esta vez vamos a estar probándolo. Hemos tenido que comprar los camarones, la tarjeta de crédito, hemos comprado los camarones. Y estamos acá en Dos Keys, hemos tenido que temprano en la mañana llegar acá y ponernos a coger ronquitos vivos. Que si no sabes cómo coger ronquitos vivos, coge la tarjeta por aquí y por acá para que lo puedas ver. Entonces, vamos a estar haciendo el primer arreglo de pesca, como están montando una plomada número 2 aproximadamente. Es lo que vamos a estar montando. Tenemos una gran variedad de anzuelos de Victor Hook, que es lo que vamos a estar montando hoy. Gran variedad tenemos de anzuelos de Victor Hook. Vamos a estar testeando todo esto hoy en Los Cabos aquí, así que verán mucha revisión de estos anzuelos Victor Hook. Estamos haciendo un testeo bien deep para que ustedes puedan buscarlo y probarlo y demás. Raúl, y mi experiencia. Para Raúl, a esto vamos, para que esto, como digo yo, funciona, y que funciona. Entonces, vamos a estar mostrando este número 1, este Southwater Mujutsu Light, este que vamos a Raúl, ponlo por acá para que enfoque. Ese vamos a estar el número 1, tenemos un quita vuelta, como dirían, unos 50 libras aproximadamente. Este anzuelo es bien bueno, vamos a montar con camarón vivo, vamos a montar camaroncito vivo, lo vamos a estar montando. Ya tengo la pinza del Río Hooker, bien buena, caballero. Gracias a la gente del Río Hooker. Bien buena, pasen por ahí, caballero. Para que después no me diga que no te dije. Eso es la cosita, la cosota. Entonces vamos a estar montando. Un Reinaldo que quita vuelta, de un de aquí. Al final estoy tirando corto, no hay mucha corriente. Ahorita lo voy a hacer un poco más largo. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Entonces vamos a montar el Raúl, para que todo lo que dice Raúl, pues enseña el plomito y demás, bueno, para eso vamos. Entonces estamos haciendo aquí los truquitos, trucotes. Vamos a montarlo un poquito para enseñarle. Esto realmente no me gusta porque el tiempo que viene por ahí, el ruido, perdona, estamos en Los Cabos de la Florida. Esto es en vivo de todo color. Ahí tenemos. La pinza bien útil, caballero, porque a la vez que tiene el latching este, ¿sabes? Siempre la tienes controlada contigo. Y no se te pierde, entonces, y con su fundita, bien buena. Entonces, aquí tenemos de ahí el anzuelo, de los Victor Hook, la tenemos montado, que es el número uno de Mujutsu Light Southwater, ese que vamos a estar montando. Entonces, lo montamos por acá atrás. Esto es un Reinaldo Orilla de 40 libras de la Mommy High Cash, es lo que tengo montado. Está la luna grande, así que, esto es el tanque mío aquí, serían los pargos y bueno, y la llevo porque eso nunca falla. Entonces lo hemos montado así, ya tengo preparado. Vamos ahora a montarle un camaroncito, a montar un camarón por la cola. Entonces sacamos por aquí el ronquito, tengo por acá, afecta ahí camaroncito, me hace falta, vengan camaroncito, me estoy sacando el ronquito nada más. Espérate. Camarón por cola, vamos a montar. Vamos por aquí. Montamos el camaroncito, no está muy grande, que digamos, pero montamos por acá atrás. Vamos ahora a recoger para hacer esto. Después te enseño. Esto es tema de seguridad, como estoy solo en el puente, para que no se me vaya a escapar. Entonces, como voy a siempre hablar, la técnica secreta de Los Cabos, hay poca corriente como está viendo, vamos a hacer balanceo. Entonces, ves, coge de un lado a otro, vas bajando, vas acomodando, para que vaya llegando, va entrando aquí. Y lo dejamos que salga y quede abajo. Entonces, ahora va a tirar un poquito, que es la otra parte que falta, estirar un poquito. Ahí están comiendo. Oh, ahí están comiendo ahí. Mira, ya, estoy pegado ya. Caballero, en vivo todo, boludo. Mira, cayó al agua. Una rabia rubia. Está pequeña, mira eso. No me dejaron, cayendo al agua. Cayendo al agua, una rabia rubia. Está chiquita, tiene que tener 12. Ven, que no fallan, al suelo, Victor Hook, no fallan, amigos míos.
Vamos a ver cómo es eso. Cayendo al agua, ¿y de eso? Coche loco. Este camioncito está más grande. No me dejaron caer. Ya cayendo al agua. Comieron. Volvemos, ¿no? A hacer técnica de balanceo. Volvemos, estamos en vivo, todo color. No he parado. Vamos a ver. Mira. Volvemos, ¿ves? Como aquí. Y deja que vaya caminando. ¿Ves? Y queda. Llegas al puente. Siempre aflojar la pata del carrete. Aquí hay un poco de basura hoy. Pero bueno, va a sentir si se manda. Ahí es. Un poco de basura. Se va a estar molestando bastante. Entonces, así tiene montado con camaroncito vivo. Tiene la primera montada. En caso que salga, él va a sonar, la chicharra va a sonar. Amigo, seguimos aquí probando, testeando. Ahora ya ha montado, ya montado el camarón. Ahora vamos a estar montando un número 3 de la Southwater Mujizo Light. Vamos a estar montando el número 3. Con ese vamos a estar montando a tirarle con un ronquito vivo. Es lo que vamos a estar tirando ahora. Hay un poco de corriente aquí. Ahí hay un poco de ¿cómo se llama esto? De sargazo. Entonces va a estar molestando un poco. Ve, le doy el anzuelo montado. Saludito a toda la gente de TikTok. Ahora vamos para allá, espérame, mira, ya me terminé el tutorial. Perdónen los cables, ruido, caballero. Esto es candela y pica pica. Entonces, mira, la ventaja de la pinza es para esto, amigo mío. ¿Ves? Con esto es que yo termino de hacer los nudos. Entonces, aquí ya hemos montado el nailito, cortamos la diferencia que falta. Ya de esa manera queda así. Me voy chequeando la vara, que ya tengo montada ahí por ahí. Ahí está quedó bonito. Ahí está que tengo la pinza, ¿ves? Está aquí abajo, siempre está conmigo. Pasa una emergencia, pasa cualquier cosa. Y tengo para responder. Siempre el nylon, ¿ves? Vamos a mover la cámara aquí. Esto es porque tengo que salir corriendo. Entonces, y da vuelta al torcedor, mira la distancia que estoy dando, una brazada y media sería aproximadamente. Vamos a estar montando un plomo que ahora es poca corriente. Vamos a montar un plomo de 2 onzas. Pero después ahorita tengo que montarlo de 3, porque cuando haya más corriente, más me va a bateo. Ahí están. Aquí. Una pluma de 2 onzas. Vamos a montar. Entonces, la barra histórica que se le llevó. Aquí tengo montado, este es un 30 libras, que tengo montado acá, en este carrete. A mí me gusta el 12 libras siempre para el camarón. Tenerlo para vacilarlo, porque esa vara me gusta vacilarla. Con ella he sacado grandes palometas, he sacado varias especies. Que si no has visto la tarjeta, te dejo por aquí por acá. De la otra vara, el Pen 6500. Con esta es la vara histórica que se ha ido en Bahía Honda. Con esto he sacado todas las grandes piezas en Bahía Honda y ha sido todo una locura. La vara está pegada por 60 lugares, pero esta varita me encanta. Entonces, como te decía, plomo de onza, porque ahora no hay mucha corriente. Entonces, vamos a montarlo de bala para que me pueda caminar mejor, para enseñarle el truquito, que veo que hay un poquito de corriente. Entonces, y vamos a quitar vuelta al torcedor, montamos, ve, barril. Entonces así, ya tiré una, como te veo anteriormente, que es con la Pen 6500, un nylon 12 libras, con un anzuelo más chiquito, que es el número 1. Este que estoy usando ahora es el número 3, mira ahí, número 3 de la Vector Hook. Es que estoy usando ahora la pinza bien buena, caballero, porque ya que es una comodidad, te corta el nailito bien bonito y está contigo siempre en caso de una emergencia. Hay que volar, para eso vamos. Entonces ahora vamos a montar el ronquito. Aprieto aquí, vamos a buscar el ronquito ahora. Vamos a buscar el ronquito.
hay varias maneras. A mí me gusta montarlo por atrás. Por. Y ahora al amanecer, estoy buscando que faje cualquier cosa. Y hay que buscar separaciones. Cuando vas a tirar las varas, bien importante, separaciones. Porque eso te va a dar que las varas no choquen y buscar el ¿ves? Aquí en medio del puente, que hemos puesto la... Y ahí vamos soltando. Como siempre te digo, vamos el plomo en la mano, que es el secreto mejor guardar los callos. Y entonces la carnada, ve cómo se la está llevando, que en otros videos no me he dejado ponerle. Entonces, ve, la carnada se la está llevando a la corriente. El nylon ahí está abierto y está dejando que se vaya a la corriente, se la está llevando. Ve, el ronquito se lo está llevando a la corriente. Y cuando una vez que nosotros veamos que el ronquito está, o la carnada, el pinfish, lo que sea, está del otro lado, entonces es que procedemos a soltar la onda. Vamos a explicar bien. Lo que hago es que una vez que está aquí, que lanzo, van a ver si logro captar esto bien aquí ahora. Me acomodo con la mano, ya sé que está del lado allá, y ve, baja, y cuando está llegando, hago una onda y cayó del lado allá, que es donde necesito yo que él esté. Aquí esto, lo acomodé y se me quedó en la sombra donde quiero yo. Aflojo, que es el secreto importante, aflojo aquí y ahí si sale lo voy a sentir. Y como vieron, con la onda quedó del lado allá. Y vamos a revisar el camarón que tengo adelante. Entonces así vas haciendo, vas tirando una cosa, el camarón siempre hay que revisarlo más porque es el que se come más. Y los ronquitos y esas cosas se demoran un poquito, media hora, una hora a revisarlo, por si lo pueden arrancar. Entonces dale, que seguimos con los tutoriales. Primero, el primero hemos pegado. Vamos, está bueno. Está bueno, niño. Clase fusilado. Clase fusilado, caballero. Ah, mamá mía. Esta que la batería me dé. Tirando aquella, lo vi como salió. ¡Ah! Gracias, animal. A ver si le podemos virar la cabeza. Ahí. Vamos, que está cediendo. Ve ese secreto, amigo mío, ¿eh? Probar la cabeza en este ángulo. Probarla, porque sacarla, como están viendo, está el pie metido allá. Entonces hay que sacarlo de allá. De ese pie hay que sacarlo. Ve, le probamos la cabeza. Ve con la vara, está jorobando. Ese es el ángulo para poder sacarlo pegado de la columna. Ese es el secreto. Ahí va. Ese está arrimando al pie. Y yo se voy buscándole para ir sacándolo del pie porque estoy sintiendo. Y entonces, bueno, ya veo que le está cediendo, vengo yo también. Y ahí evidentemente, ¿ves? Ya lo saqué ya. Ya lo hemos sacado del par. Me quiere volver de nuevo al par. Entonces, me quiere coger para el otro pile. Entonces la misma historia, bájale la cabeza, se trabó un poquito. Ay, Dios mío. Ahí vamos, ven, estoy viendo ya, ahí viene, y así lo hemos traído, ¿eh? Amigo, ¿me van a ayudar con la NES? ¿Qué clase es Chihuahua, cabrón? ¿Qué clase es Jack Robert? Amigo, ¿me van a ayudar con la NES? ¿Que si me pueden ayudar con la NES? Ay, Dios mío, no entiendo. Por favor, ¿me van a ayudar? La NES está metida en el bolsonero, por favor, tráela. ¿Qué
¿La qué? La negra, está en el bolso negro, por favor, tráela en la bolsa negra. Mira eso, a ver. De clase ya, creo que lo hemos sacado. ¿Qué clase ya, creo que lo hemos sacado? Me imaginé por la luna que iban a comer así. Tremendo jackrabble. Ven, ve que nos fallan los trucos. Esa es la manera correcta de sacarlo. Y jorobando por un lado, y jorobando para otro, jorobando la cabeza. ¿Ya sabes la idea? Sí, sí, sí. No, recoge. Dale, va. Y hemos sacado, a ver. Y hemos sacado. Buen, ya, creo que lo hemos sacado. Imagina que solo quería comer. Venga, a ver. Los trucos no fallan, amigo mío. Los trucos míos no fallan. Mira, anzuelo, Victor Hook. ¡Rau, rau! Mira, aquí están. A ver si suena algo por allá. Lo va a trabar. Bueno, nada. Victor Hook, Raúl, Raúl, míralo. Mira cómo está el muñeco encachetadito. Para que después no me diga que lo dije. Eso no es casualidad. Win, ya, creo, veo. ¿Ustedes se lo quieren comer? Ok, yo después te lo envío cuando termine y te lo doy. Ok. Está bien. Cuando termine, te lo voy a dar. Entonces, recuerda, yo lo regalo. Recuérdate que yo no como eso. Entonces, se los doy a los amigos. Entonces, el día, el mío los libero. Si alguien en el puente, yo se los doy. Entonces, mira para que veas. Victor Hook, para que después no me diga que no te dije. Candela. Y pica, pica. Bueno, amigos, como estaban viendo al principio, estaba tirando los camaroncitos, estaba tirando con el anzuelo de Victor Hook. Aquí te doy la descripción por acá. Estaba usando esto. Ahora el renal va más largo porque la corriente ya ha apretado. Y si lo dejo cortico el renal, ves, mira la punta aquí, la mano. Ve como ella, lo estiré completo. Y retorna de nuevo. Ve, necesita que sea largo. Si es corto, te sale el pescado chiquito. Es bien largo, es que hace falta para que salga el pescadito pescado otro. Entonces, lo he quitado para dejar plomada de 2 onzas, lo tengo montado, y un nylon de 12 libras. Rau, rau, siempre me critican, pero bueno, ese es lo que me gusta. ¿Y por qué reinar orilla de 40, 50 libras? Si estás montando un nylon 12, porque el nylon 12 es más pescador, amigo mío, más fino. Lo que yo eso no se lo puedo poner al pez, porque si no lo pierdo. Entonces, por eso es que monto el 40, 50. Es lo que, High Mommy Cash es lo que me gusta usar a mí. Y pronto en la tienda van a estar encontrando todos estos arreglos de pesca que va, todo esto lo va a poder estar encontrando pronto en la tienda. Entonces, vamos a buscar los camarones. Importante a mí un detalle. Tengo dos bombas porque tengo mucha carne adentro. Bien importante, dos bombitas. No metan la pata a comprar una sola, que entonces después, por eso que la agarro y se le muere la carne. Entonces, vamos a revisar. Mira. A mí me gusta montarlo por la colita. Es que así. Vamos para allá. Mira el largo que tiene. Este es el lache, que esto es otra historia, que después le explico para qué. Entonces, ve, mira el largo que tiene el plomo y no está el camarón por abajo por causa de la suera. Entonces, balanceo. No me quedó bien. Para que vean que no soy perfecto. Entonces, aquí, él va a arreglar y cogió de nuevo. Volvemos de nuevo. Manimo, balanceo. Viene atrás como que va para abajo. Y ahí lo soltamos. Y ese es el secreto que suelto. Entonces, aquí, vamos a acomodar. Quedó suelto aquí. Recuerda que estoy solo en el puente. Esto es una medida de seguridad. Porque como digo yo, uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces ahí estoy solo. La tengo amarrada. Tengo la otra por aquí. Y quiero ver si puedo lograr terminar de amarrar esta. Pero queremos ver aquí. Que he chequeado. Porque tengo basura y demás. Entonces sí, chequeando. Que aquí hemos tenido las dos capturas. Quiero ver si la puedo acomodar, porque esta área me gusta mucho dejar una por aquí y una más pegada para allá, para ver si puedo sacar. Ando buscando pargo o grouper, y eso están debajo de el puente. Es que están esos niños. ¿Cómo está? Dime que me ha trabado. No. Me esfuerzo más porque veo que está trabajito, trabajote. El niñito, el niñote. Ya lo hemos picado. Uf, esta línea.
Todo esto hay que quitarlo, porque está todo rociado. Todo esto está rociado, papá. De el... De la jihuahua que he sacado. Dejamos ahí, pero no botamos, amigo mío. Esto no se bota mal. Voy recogiendo. Porque esa línea está ya... Ya la sentí que está rociada, está dañada. La vamos a botar. Ahí yo pongo ahora... ¿Ve cómo la voy recogiendo? Entonces... Eso no se bota mal, amigo mío. Al final dañé los peces. Todo esto es... Todo esto está rociado o dañado. Y ya lo sentí en la mano. Y puedo perder un pez por eso. Entonces va para el cesto de la basura. Entonces, para eso yo tengo ya todas estas cosas, como están viendo, las tengo preparadas. Que entonces cojo el plomo, tengo la matraca esta por acá, y entonces vamos a montar el anzuelo, con ya con el pececito, pecesote, que nos vamos para allá, y allá lo terminamos de montar. Y yo estaba yo. Entonces, el ronquito roncote, está buenito o buenote. Ahí estamos, buen ronquitico. Esto se llama grouper, esto se llama el buen jack ropeo, esto se llama anzuelo Berto Hook, papo, Berto Hook. Rápido, a mí no se me da, como yo, a mí no se me puede morir la suegra, caballero. Entonces, mira, plomo corredizo, 3 onzas, Raúl, no me escondo ningún secreto. Mira, vamos de nuevo a hacer barril, si la dama está grabando, un barril. Barrilito, mira, para que no vaya a coger aquí, para que vean bien. Raúl, ahí, no hay secreto. Aquí vamos. Pinza, la utilidad de la pinza, amigo mío, ¿eh? No falla, papo. Pinza Danco, pasa por la tienda, no sea tacaño. Y cómprate la pincita. Entonces, ya tengo plomo aquí en la mano. Como digo yo, buscamos. Vamos a buscar la corriente porque queremos, ¿eh? Vamos a buscar para este espacio porque queremos poner la otra vara en el otro hueco. Entonces, ronquito se está yendo, ronquito se va, ronquito se va. Como dije, el gran Guillermo, se va una puerca gorda. Entonces, está un poquito pegajoso, pero todavía está, no está muy dañado, que digamos. Ya ahí vimos que está del otro lado. Plomo, Raúl, mira, plomo, bajó, onda. Tarán, cayó abajo, montamos, acomodamos vara, mira, libre aquí, anilla acá, el muñeco estirado, y ahora a que salga el pececito pecesote. Raúl, déjame limpiar aquí, caballero, perdone si hay churrecito, churresote, pero estoy en vivo y a todo color, amigo mío. Entonces, nada, las técnicas no fallan, amigo mío. Síguelas a pie de la letra, como te digo, y el pescado es seguro. Vamos a ver si logramos ahora terminar de armar la otra, pues no he podido terminar de armar la otra por la locura de las varas y las tiraderas. Así que dale, seguimos.